Shabbat Shalom, Rafael. Vamos a hablar de la parashá esta semana. Vamos a ver cómo aprendemos algo de Balak y de Bilam. ¿Cómo podemos aprender algo de personas malvadas? Vamos a hablar eso hoy en la parashá esta semana. Perdónenme si estoy un poco lento, es que tengo una gripe que llevo ya como 4 días, Baruch Hashem. Una gripe bien buena, so, no me siento muy fuerte y me siento un poquito débil y tengo los ojos llorosos, la nariz. Son un poquito de gripe, Baruch Hashem, que espiamos a través de gripe y no de cosas peores. So, la parashá esta semana, Balak, vamos a hablar de cómo podemos aprender algo de Balak y Bilam. ¿Cómo podemos aprender algo de personas malvadas? Esto está interesante. Hoy es el 16 de Tamuz. Shalom Aleichem a todos los que nos están viendo. Por favor, compartan el video. Hay un botón ahí en su pantalla que dice compartir. Shalom a Gerardo, a Shalom, a mi hermano. Por favor, compartan el video. A Constantino, Shalom. Ok. So, vamos a hablar esta semana, esta parasha esta semana. ¿Cómo podemos aprender algo de Balak y Bilam, de los malvados? Pero primero, hoy es el 16 de Tamuz, celebramos, el pueblo judío no celebra, entra en unas semanas de duelo. Empezando el 17 de Tamuz, que sería mañana. Pero como es Shabbat, nuestro Amim lo movieron para domingo, porque el Shabbat siempre debe haber alegría y no duelo. So, el domingo empezamos en las 3 semanas de duelo, que pasaron muchas cosas a nuestro pueblo. Cosas que a gente de misericordia no pasen de nuevo. So, el ayuno se movió para el domingo. No es un ayuno de 24 horas, es un ayuno de salida del sol, la puesta del sol. Es más grande, es un ayuno antes de de que salga el sol. Chequee su calendario, depende de donde usted viva, es que la tiene que hacer el ayuno. Shalom Aleichem, gracias a todos los que nos están viendo. Ok, lo primero que vamos a empezar esta parashá es cómo podemos aprender algo de Balak y Bilam. Vamos a empezar con Balak. Y la pregunta que voy a hacer es: ¿por qué la Torá usa el nombre de un malvado antisemita para el nombre de una parasha? Escuchen bien la pregunta. ¿Por qué la Torá usa el nombre de un malvado antisemita para poner el nombre en una parasha de la Torá? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos viene a enseñar la Torah por eso? Como dije al principio, perdonen la gripe que tengo. Baruch Hashem. Ok. So, ¿qué podemos aprender de que la Torah use el nombre de Balak, un malvado que quería aniquilar al pueblo de Israel? Incluso contrató al hechicero más fuerte, más potente. Como contratar al jugador de fútbol mejor. Uno dice de fútbol que Cristiano Ronaldo, uno dice que es Messi, de baloncesto, de béisbol, de pelota. Contratar al mejor hechicero, contrató Balak. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué? ¿Y por qué la Torah menciona el nombre de este rachá? Lo pone de título de la parachá. Ahora vamos a ir al Zohar. Vamos a ir al Zohar. Y el Zohar dice: él miró la Torá y creó el mundo. Cuando el Zohar dice: él miró la Torá y creó el mundo, ¿a quién se le está refiriendo? A Hashem. Hashem miró la Torá y creó el mundo. Como sabemos, la Torá fue hecha, estaba hecha ya 2000 años antes de la creación de este mundo. Eso es otro tema para otro video, cuando crearon la Torá. Pero hoy vamos a hablar de eso, de Balak. Esta pregunta que hice de qué tiene que ver por qué la Torá puso el nombre de un malvado en la parashá. Esto nos indica que los habitantes malvados o las personas malvadas que hay en este mundo están incluidos en el plan de la Torá. Si Hashem creó la Torá y los habitantes de este mundo malvado están incluidos en el plan de la Torá,
Esto quiere decir que todo lo controla Hashem. No hay nada fuera de él. Incluso los que nos quieren hacer daño, Dios nos libre. Todo lo controla Hashem. Y eso vamos a dar un ejemplo más adelante en la parasha esta semana. Vamos a hablar de Rey David para probar esto. Ahora vamos a la Torá, al capítulo 22 de esta parasha de Balak, de Devarim o Números en español. Capítulo 22, versículos 4, 5 y 6. Vamos a ver qué nos dice, la parasha de esta semana. Dice 4, 5 y 6. Dice el versículo 4. Cuenta cuando Balak se hizo rey, era rey, y después el versículo, al final del versículo 4, dice: y Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab en ese tiempo. Y el versículo 5 dice: y envió emisarios o mensajeros donde Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río de la tierra, de los integrantes de su pueblo, para convocarlo, diciendo: ¿qué? ¿Por qué mandó Balak a Bilam? ¿Cuál es el propósito de Balak? Dice: he aquí que un pueblo salió de Egipto, y he aquí que ha cubierto la superficie de la tierra y está sentado frente a mí. Versículo 6 dice: por lo tanto, ve ahora por favor y maldice por mí al pueblo este, pues es más poderoso que yo. Quizá pueda atacarlo y expulsarlo de la tierra, porque sé que a quien tú bendices será bendito, y a quien tú maldices será maldito. Eso dice Balak, le dijo a Bilam. Balak quería acabar con Israel. Pero ¿qué pasó? Si vemos durante la parashá, Hashem no permitió que Balak concretara sus planes. So, si alguien te quiere hacer daño, si tienes persecución de que alguien te quiere hacer daño y tú piensas que es un mal pensamiento, alguien me puede hacer daño, nadie te puede hacer daño. Hay un creador que lo controla todo, y todo es de él, y todo es un propósito. Eso lo vamos a ver ahora en el versículo 12 del capítulo 22. Dice: y dijo Dios a Bilam. Hashem le habló a Bilam: no vayas con ellos y no maldigas al pueblo, pues bendito es. Un rey como Balak, o alguien de autoridad que creemos que nos puede hacer daño, no tiene el poder de hacernos daño en nuestra vida. Nadie puede hacerte daño. Hashem lo controla todo. So, vamos a dejar los miedos, las preocupaciones de que si pasa esto, de que si puede pasar lo otro, como si algún hombre nos pudiera dañar. Es Hashem. Y eso es el más ejemplo más claro que está en esta parasha, que Balak hizo todo. Hija, el mismo Bilam lo quería maldecir, pero al final se hizo el plan de Hashem. Y eso aprendemos, que hay que tener mucho cuidado de maldecir especialmente a nuestro pueblo, el pueblo de Israel. Como le dijo a Hashem a Abraham: el que te bendiga yo bendeciré, y el que te maldiga yo maldeciré. Hay que tener mucho cuidado lo que sale por la boca. Y ahora mismo, en estos tiempos y durante toda la historia de este mundo, las naciones del mundo nos quieren destruir, pero Hashem no nos deja. No los deja destruirnos. So, hay muchos enemigos en contra de nosotros, pero Hashem no nos deja. Nadie puede hacerte daño. Nadie puede herirte, nadie puede deprimirte, nadie puede perjudicarte.
Hashem está en control de todo. Incluso si pasara un problema, es Hashem, porque él tiene un plan. Y eso lo vamos a ver ya mismo en el rey David. El ejemplo de eso es cuando el rey David fue exiliado de Israel, de Jerusalén, que se le fue en contra a su hijo. Cuando él estaba en la caminata afuera, vino alguien y lo maldijo. Y el general de David, no me acuerdo si fue el general Joab, no me acuerdo. El general de David quería maldecir a David. Va a decir Shabbat Shalom, ven. Shabbat Shalom. Ven, Ilana. Ven, Ilana, ven. Por aquí. Dice Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So, él quería maldecir a David. Cuando maldijo a David, ¿qué le dijo el rey David? Cuando el general quería cortarle la cabeza al que maldijo al rey David, le dijo David, déjalo, que si me está maldiciendo es Hashem. Tenemos que entender, ver más allá de nuestros ojos y entender que Hashem lo controla todo y nadie puede hacerte daño. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. El mal de ojo. El mal de ojo es algo que afecta a la persona, dice nuestro sabio. Evita llamar la atención o ser altanero frente a las personas para no crear mal de ojo. Evita decir lo que vas a hacer antes que pase algo. Por ejemplo, si tienes unos planes, no lo digas hasta que se concreten, porque puede traer mal de ojo. Porque quizás al que tú se lo estás contando tiene envidia de ti o quiere que te salgan las cosas mal y eso trae mal de ojo. Pero dice nuestro sabio que a una persona que tiene emuná completa en Hashem, el mal de ojo no la afecta. Hay una segulá bien importante para que el mal de ojo no nos afecte. La voy a enseñar. Ponen sus manos así. Este dedo lo ponen aquí. Y este dedo lo ponen aquí. Esto es una cédula. Un amuleto en español. Y usted hace esto y dice, yo soy de la descendencia de Yosef, en la cual el mal de ojo no me afecta. Entonces, si nosotros tenemos fe completa de Hashem, muy bien. Tienes que decir, yo soy de la descendencia de Yosef, en la cual el mal de ojo no me afecta. ¿Y por qué de Yosef? Ahora mismo en estos tiempos no sabemos de qué tribu es quién. Y estamos incluidos en esa segula que pusieron nuestros amim. Que el mal de ojo no nos afecte. Dios nos libre del mal de ojo y los planes de nuestros enemigos. So, nadie puede hacerte daño. Hashem lo controla todo. Ahora vamos a ir al versículo, al capítulo 22, versículo 38. Vamos a ver qué dice este versículo. 38. Oh, vamos a ver. Alana, tráeme los Kleenex, please. Ok. Dice el versículo. Gracias, princesa. Dice el versículo 38 del capítulo 22. Perdonen, que la gripe, Baruch Hashem. Seguimos. El versículo 38 dice. Dijo Bilam a Balak, he aquí que he venido a ti, por lo cual, ¿qué puedo decir? Mas solo la palabra que ponga Dios Hashem en mi boca, eso diré. O sea, no importa si Bilam el malvado. Ahora vamos a ver qué podemos aprender de Bilam. Si Bilam, un malvado que quería destruir a Israel, que ocasionó, que dio el consejo para que 24,000 personas de Israel murieran al final de la parashá con el príncipe de, con Zimri, que llegó Pinhas, eso es otro tema, eso tiene que ver con las reencarnaciones, esos 24,000 que murieron en esa, en ese problema con Zimri, tiene que ver con los 24,000 que murieron cuando los hijos de Jacob mataron a Shechem y a los de su ciudad. Eso es otro tema. Detallito, no se puede decir todo. Eso mantiene el hambre de aprender más. So, si Bilam sabía esto,
nosotros. Bilán sabía que nadie, o que no podemos hacer nada si Hashem no lo quiera. ¿Qué podemos aprender, Bilán? Que no hay por qué tener miedo, porque Hashem está en control de todo. Y ahora brincamos al capítulo 23, versículo 8. Versículo 8 dice. Ahora le dice Bilam a Balak: ¿mas cómo puedo maldecir lo que no maldijo Dios? ¿Cómo puedo enfurecer si no está furioso Hashem? Dice aquí Bilam: ¿cómo puedo maldecir lo que no está maldito por Dios? Si Hashem no ha decretado algo contra ti, nada de lo que quiere hacerte un enemigo tuyo se puede concretar. Entonces tenemos que dejar el miedo y dejar de estar poniendo nuestra confianza en hombre. Porque miedo es tener confianza en que el hombre nos puede dañar. Aquí Bilam dice, le dice a Balak: si Hashem no maldeció, ¿cómo yo puedo maldecir? Y el versículo 10 dice: vamos a ver qué dice el versículo 10. Bilán el malvado le dice a Balak que él quisiera que su alma tuviera la muerte de los restos y que su fin sea como el ello. Al final, los malvados o los que nos quieren hacer daño van a caer a nuestros pies. Al final, todo lo vamos a ver. Todo vamos a ver la obra de Hashem. Y lo que está oculto a nuestros ojos ahora, tarde o temprano, Hashem nos va a revelar. Acuérdense una cosa: nosotros estamos limitados por el tiempo. Este mundo que lleva, dicen que estamos en lo último antes del Mesías, dicen nuestros amín, está limitado por el tiempo. Dice nuestro sabio que un día de Hashem, del tiempo de Hashem, son 1000 años en esta tierra. Para nosotros puede parecer una eternidad, pero para Hashem es rápido. Va a llegar el día que Hashem nos va a explicar, nos va a decir: todo era mi plan, todo era un control mío, yo tenía el control. Vamos a tener fe en Hashem. Ahora Bilam nos va a enseñar algo. Bilam, un malvado, te va a enseñar algo. ¿Y qué te puede enseñar Bilam? Vamos al versículo 18 y 19. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Espera, déjame que me perdí. Espera, el capítulo, déjame ver qué capítulo es. Yo creo que es el capítulo 23, pero voy a ver. Versículo 18 y 19. Oh, muy bien. Capítulo 23, versículo 18 y 19. Y declamó o habló a Bilam su parábola, diciendo: yérguete, o párate, como lo digo en español, ponte derecho, Balak, oye, presta oídos a mí, oh hijos de Zippor. Bilán está diciendo esto ahora a Balak, pero nos está diciendo a cada uno de nosotros. Como un malvado como Bilán, que sí tenía un alto nivel espiritual, que incluso la Torah dice que era más alto que Moshe, pero era del lado de la impureza. ¿Por qué Hashem permitió que una persona que era mala llegara a un nivel tan alto espiritual, que incluso Hashem le hablaba, se le demostraba, veía ángeles? ¿Por qué él permitió eso? Para cuando las naciones en el futuro reclamaran, pero el pueblo de Israel tuvieron a Moshe Rabenu, Hashem le va a decir: ustedes tuvieron a Bilam. Por eso Hashem permitió eso. Y ahora le dice Bilam a Balak: no es hombre Dios para que engañe,
ni hijo del hombre, para que desista? ¿Acaso él dirá y no haría? ¿O acaso él dirá algo y no lo va a hacer? ¿O hablará y no cumplirá? Hashem nos, aquí Bilam nos está diciendo la grandeza del creador del universo. En esta traducción, déjame buscar otra traducción más bonita que esta. A buscar esta traducción. ¿Cómo se escucha? Así se escucha más bonito. En un español más bonito. Se me hace difícil. Ok. Yo creo que estamos en vivo. Es que me llamaron por teléfono. Vamos a ver. Seguimos en vivo. Una traducción más bonita. Del capítulo 23. Versículo 19. Dice: Dios no es hombre como para mentir, ni un mortal que cambiará de idea. ¿Acaso dirá y no hará? ¿Hablará y no cumplirá? Recibí instrucciones de bendecir y él bendijo, y yo no, y yo me retractaré. ¿Qué nos está diciendo Bilam aquí? La grandeza de Hashem, del creador del universo. Lo que él dice, él hace. Lo que él hace, lo que él quiere, se cumple. No hay nadie, no hay otra fuerza que se opone a él. No hay un mal, no hay una cosita roja con unos tenedores. Con unos tenedores. Robert, este tiene cuatro, pero los dibujos que se ven de tres, que te puya con fuego, eso no existe. Es Hashem. Todo es Hashem. Nadie puede hacerte daño. Hashem lo permite todo. Vamos a orarle a Hashem, vamos a pedirle a Hashem misericordia, que nos cuide, nos proteja y nos lleve cada día a entenderlo, a conocerlo y a ver las alusiones y los mensajes en todo lo que nos pasa. Hashem nos está hablando. Y Hashem, tenemos que aprender de él y de su Torah, que nos tiene tantos secretos. La Torah es muy larga, habla del episodio de Zimri, habla de que trató de bendecir, de maldecir Bilam a Israel. Terminó bendiciéndolo. Pero hoy no me siento muy bien. So, esto fue lo que voy a hablar hoy. Dice el Midrash que iba a, no lo voy a decir, no lo voy a contar. Es muy fuerte para revelarlo aquí. No voy a ir. Zohar, el Midrash cuenta una cosa bien fuerte de Bilam con su banda, pero no voy a. Con su burro, con su banda, pero no voy a contarlo. ¿Cómo era que los tenía el poder? Esa magia del lado negativo. Si así pudiera decirse. ¿Cómo los tenía eso? ¿Qué rito hacía él? No lo voy a decir. No es el momento para decirlo. Algún día, si nos vemos de persona y nos conocemos, pues se los cuento. Si me preguntan de frente, se los cuento. No es bueno revelarlo todo. Un poquito para que estudien, para que vayan preparándose. So, Shabbat Shalom. Gracias a todos los que nos están viendo. Perdonen porque no abarqué todo lo que la Torah, no me siento muy bien. Baruch Hashem, ya va a entrar el Shabbat, son las 6:20, el Shabbat empieza como a las 8, se prende las velas como a las 8 y algo, noche. A esa hora prende las velas, pero ya mismo en 40 minutos me tengo que ir para la sinagoga a hacer mi hija, a recibir el Shabbat. Shalom a todos, vamos a ver por aquí, no está viendo, por aquí no está viendo, Bridget, Ana, Evelyn, a Mauro, Shalom Mauro de Argentina, a Elsa, a Luz, a José de este Puerto Rico, Shabbat Shalom, Shalom. A Roberto, a Rocío, a Iracema, a Esther, a Loida, a Olivo. Oh, Olivo. Oh, mira, es que el nombre es Ezra. ¿Cómo está Ezra? Espero que estés bien. Saludo a toda la familia. Gracias por la refugiación, hermana Emanuel. A Francisco. A Osvaldo, a Jason, a Gerardo, a Shalom, a todos los que nos están viendo, a Constantino. Shabbat Shalom. Y acuérdense una cosa bien enseñanza, bien importante. Primero, que compartan el video. Por favor, compartan el video. Y segundo es, no quiere decir que esto es primero que esta, pero eso es lo primero que se me ocurrió. Es que vamos a tener fe en Hashem. Y que nadie nos puede hacer daño sin Hashem.
Incluso que tanto le tienen miedo al Satán. Si vemos el libro de Job, para él hacerle daño a Job, tuvo que pedirle permiso a Hashem. Vamos a tener más fe en Hashem y menos miedo a las personas. Yo sé que no es fácil, pero si trabajamos en eso y le pedimos a Hashem mucha muná, mucha fe, vamos a poder llegar a un nivel espiritual muy alto y Hashem nos va a bendecir y va comprando bendiciones. Vamos aquí, quien se conectó nuevo. Vamos a ver por aquí quién se conectó de nuevo. A Jiménez, a Gracia, por aquí. Aquí pregunta Roberto si hay un Midrash en español. Sí, hay muchos Midrashim en español. Hay el Midrash, dice, para niños, que es el que yo le doy a mis hijos. Después hay otro Midrash que es para como adolescentes. Después hay un Midrash que es como para un poquito más fuerte, pero está el Midrash Rabba. Ese Midrash está solamente en hebreo e inglés. Ese, vamos a ponerlo como, si usted ve una película, ellos categorizan las películas G, PG, PG-13 y R. Hay diferentes tipos de Midrash. G, PG, PG-13 y R. Dependiendo tu nivel de eso. Hay cosas que suenan muy fuertes que si uno tiene en una jamín, en una en los sabios, uno va a leer eso y decir, ¿pero qué es esto? So, poco a poco, te recomiendo que lean los Midrash más pequeños en lo que van subiendo o puedes recibir una opinión tan fuerte. Como en el caso que estaba diciendo, cómo Bilam obtenía ese poder, ese espíritu, o un espíritu, o una forma que decía Balak, que lo que él decía por la boca se cumplía. Cuando el que dice por la boca es el pueblo de Israel. El único que tiene el pueblo, el poder de decir por la boca y hacer y orar es el pueblo de Israel. Pero Bilam, la Torah dice que Balak le dijo que él tenía el poder por la boca. ¿Cómo llegó a ese poder? El Midrash cuenta, yo no se lo voy a contar. El Zohar cuenta, el Midrash no sé si lo cuenta, pero el Zohar cuenta qué hacía él. No lo voy a decir. Cuenta así un círculo, unos ojos de algo. Ya, hasta ahí llegué. Shabbat Shalom, todo lo bueno, bendiciones, que Hashem nos dé un Shabbat lleno de paz, de alegría. Refuá Shilema para los que están enfermos. Bendiciones, que Hashem nos dé todas las oraciones en nuestro corazón, que tengamos felicidad y que pronto mande a su justo y verdadero Mesías, que no ha llegado, pero pronto va a llegar. Shabbat Shalom. Asakura.